Mercedes Juan López, secretaria de Salud del Gobierno Federal, dio a conocer que en San Luis Potosí en 2014 y 2015 aumentó considerablemente el recurso en apoyo a los servicios de salud, con un aproximado de más de 1.100 millones de pesos aportado por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pues sí, ya lo comentamos con el señor gobernador, en cuestión de infraestructura estamos hablando de recursos federales de más de 1.100 millones de pesos, de los cuales se han aplicado ya más de 500 y estamos en proceso de completar algunas otras obras por 260 millones y 300 millones que estamos considerando proyectados para la ampliación y la modernización del Morones Prieto, el Hospital Morones Prieto, así que yo creo que toda esta parte de infraestructura la vamos a seguir de acuerdo a toda la indicación del señor gobernador. Dijo que la falta de personal en los nuevos espacios de atención médica es trabajo del gobierno del estado, en específico del secretario de salud, el doctor Carvajal, manifestando que el gobierno federal hace lo propio. ¿Sigue faltando plazas para doctores? ¿Qué será la siguiente etapa? Pues aquí el doctor Ábalos tiene que ser más eficiente en ver cuáles son los recursos que se requieren para que se mantenga sobre todo los hospitales y las unidades como estas que cuenten con todo el personal. Nosotros hemos estado trabajando con ellos para la formalización de las plazas que han tenido los estados y vamos a continuar este año con la siguiente etapa. Entonces esperemos que con los recursos existentes puedan funcionar adecuadamente.